Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia. Cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. A todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno brindan el balance de la atención institucional ante la emergencia nacional por el COVID-19. Esta tarde nos acompaña la vicepresidenta de la República y coordinadora de la Franja de Desarrollo Zona Norte, la señora Epsi Campbell, quien detallará sobre el diálogo con gobiernos locales y el sector empresarial. También nos acompaña el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien brindará
el detalle del reporte epidemiológico. La ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y el ministro de Seguridad, el señor Michael Soto, quienes ampliarán sobre los acuerdos e implementación de la normalización del ingreso de transportistas en la zona norte. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, quien brindará el reporte epidemiológico del COVID-19. Bueno, muy buenas tardes a la señora vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, a la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, y a Michael Soto, ministro de Seguridad, y a todos los que están siguiendo la transmisión el día de hoy, que tenemos el balance. Se registran 28 casos nuevos por COVID-19. Un total se alcanza de 1,084 casos confirmados. Y aquí también es importante acotar que el rango de edad varía y en este momento tenemos un niño de 5 días de nacido contagiado con COVID-19. Es un niño que nació de forma prematura, de 28 semanas, y está siendo trasladado al hospital de niños para atender su condición principalmente de prematuridad, pues obviamente tomando la precaución de que sale con COVID positivo en estos días justamente de nacido. Y la edad superior son los 89 años. O sea, tenemos desde 5 años hasta los 89 años. Se trata de 510 mujeres y 574 hombres, de los cuales 872 son costarricenses y 212 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 72 cantones y por edad tendríamos 933 adultos, 58 personas mayores y 93 menores de edad. Tenemos en lo que es recuperación, ya en condición de recuperados, que ya no están con el virus, 676 personas que están distribuidas en 64 cantones. Se suma la Cruz a la lista de cantones con personas recuperadas por COVID-19. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años. Y tenemos 325 que son mujeres y 351 son hombres. Por edad serían 610 adultos, 32 personas mayores y 34 menores de edad. Tenemos el registro lamentable de 10 fallecimientos. Continuamos con esa cifra. Una mujer y 9 hombres. El rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años. Al día de hoy, al día primero de junio, tenemos 18 personas que se encuentran hospitalizadas, 5 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 0 hasta los 72 años. Se han descartado hasta el día de hoy 18.431 personas y se han procesado un total de 26.974 muestras. También quería informar sobre un cambio en el abordaje de los repatriados, que se van a seguir haciendo las pruebas de COVID-19 a los que ingresen con síntomas. Recordemos, a los demás, todos los que están siendo recibidos de los repatriados, se les da una orden sanitaria y deben cumplir con el confinamiento, con el aislamiento o la cuarentena, para justamente evitar exposiciones mayores, y esta medida se mantiene. Es la medida más importante por la cual se busca justamente hacer una prueba para ver si la persona eventualmente requiere o no, pero en este caso los que vengan con síntomas se les harán pruebas y los que no, pues igual todos serán recibidos con una orden sanitaria para que procedan con lo que es el aislamiento o la cuarentena. Recordemos que aislamiento aplica para las personas que tienen ya síntomas y cuarentena de forma preventiva. También obviamente pues se le seguirá haciendo, de acuerdo al lineamiento actual, pruebas para levantar el aislamiento. Y también yo quisiera recordar, o más bien hacer énfasis en que ya la OMS lo ha dicho, ustedes ven los datos a nivel internacional, Latinoamérica es hoy el epicentro de la pandemia por COVID-19. Ya no es Europa, ya hace mucho dejó de ser China y ya no, ni siquiera lo es Estados Unidos. En este momento es Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica las zonas más afectadas por el COVID-19. Y en eso yo sigo reconociendo el gran esfuerzo que hemos hecho todos y todas como país, y que posiblemente
somos de los pocos países en Latinoamérica que tienen todavía un estatus en donde no hemos visto el impacto de muchos fallecimientos de forma constante, con el impacto, obviamente, que eso trae para todas las familias y para la economía en general. Y así que yo creo que aquí tenemos que siempre estar mandando el mensaje, enviando el mensaje, tenemos que seguir comportándonos dentro de una pandemia que puede tener repercusiones muy fuertes a nivel de salud, y que esto, este hecho de que Latinoamérica se ha convertido hoy en día en el lugar en donde hay más casos, en donde hay más muertes, y que Costa Rica todavía se ha mantenido en una situación favorable en ese balance, que obviamente decimos cualquier fallecimiento es una situación muy lamentable, pero necesitamos que todos pongamos acá de nuestra parte. Yo estoy seguro que aquí las personas que me están viendo, muchas, la mayoría, la gran mayoría, están en sintonía. Estamos todos en sintonía como un solo cuerpo, como una sola Costa Rica, haciéndole frente a este COVID-19. Así que en medio de esta situación tan difícil, ya dijimos, el momento en que no, en que se nos olvide que estamos en medio de esta pandemia, el virus nos puede arrodillar como país y que no estemos contando la historia que estamos contando hasta el momento. Así que yo igual agradezco mucho todo el apoyo, todas esas palabras sentidas, todas esas personas que en este momento de forma consciente, de forma responsable, están colaborando para que no tengamos ese pico totalmente, ¿verdad? Sería nefasto para nuestro sistema de salud y para nuestro país en general. Así que sigamos de pie, trabajando todos y todas en esta labor tan ardua, en esta labor de tanta resistencia, porque en realidad aquí es de resistencia, de todos los días levantarnos pensando en que estamos en medio de una pandemia y que tenemos que comportarnos a ese nivel de una pandemia, donde tenemos que distanciarnos en la medida de lo posible, manejarnos en burbujas sociales, no saludarnos de beso o abrazo, el hecho de no salir de la casa si alguien tiene tos o fiebre o algún otro síntoma de resfrío o gripe, el hecho de seguir protegiendo a las personas más vulnerables, los adultos mayores, tratar de siempre estar en contacto, que no se sientan abandonados, sino más bien redoblar el contacto, pero a través de medios virtuales, de más mensajes, de más videollamadas. Y el hecho también de estarnos lavando las manos cuando estamos en lugares públicos, no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos. Recordemos que algo tan fácil como tocarnos la cara y ya tocamos un objeto infectado o que tiene el virus, ahí ya podemos llevar el virus a nuestras casas o provocar eventualmente asuntos de más delicados. Así que por favor, abstengámonos de hacer fiestas, abstengámonos de activar lugares de reunión donde rompemos el concepto de la burbuja social, porque no es el momento. Vendrán momentos en que podremos todos volver a abrazarnos y volver a convivir como estamos acostumbrados, con todo ese calor cercano de las personas que yo sé que nos hace falta, pero en este momento estamos hablando de muchas vidas que están en juego, personas que queremos tener ahí después de que pase todo esto cerca de nosotros. Así que mantengamos siempre esa actitud positiva y esa disciplina. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a la vicepresidenta de la República y coordinadora de la Franja de Desarrollo Zona Norte, a la señora Epsi Campbell, sobre el diálogo permanente sostenido con gobiernos locales y el sector empresarial. Sí. Muy buenas tardes. Aquí quisiéramos plantear los desafíos principales que tenemos en los diálogos que hemos tenido en la zona norte. Bien lo ha planteado el ministerio, el ministro de Salud en la semana recién pasada y el propio ministro de Seguridad Pública. Tenemos una situación de riesgo real con Nicaragua debido a la realidad tan
tremenda que se vive en ese país. De manera que nos hemos encontrado con la responsabilidad y la obligación de reforzar el trabajo que estamos haciendo en la zona norte. Ese reforzamiento de trabajo, que implicarán medidas que serán comunicadas oportunamente, ha implicado un diálogo con los diferentes actores de la región. Primero, con los gobiernos locales, un diálogo permanente con los gobiernos locales de el Cantón de la Cruz, de Guatuso, Los Chiles, Upala, San Carlos, Sarapiquí, como una única forma de entender no solamente las medidas que tenemos que tomar, sino la dinámica que existe en el propio cantón. Y otra que es muy importante, que es el diálogo que tenemos con el sector empresarial. El sector empresarial representado por los productores, las cámaras de productores agropecuarios, como las cámaras de ganaderos, las cámaras de productores de palma, con Cadexco, con todas las cámaras empresariales y con el sector turismo, sector productivo y sector turismo. La semana recién pasada, en total hemos estado en la región aproximadamente y de manera permanente durante todas las semanas prácticamente, y la semana pasada, al ver que empezaban a subir los casos, establecimos una mesa de diálogo permanente para identificar con los propios sectores estas medidas. Y la medida número uno que quisiera plantear tiene que ver con esa reunión en donde participan autoridades sanitarias, donde participa también los gobiernos locales y donde participan los sectores productivos. El viernes de la semana pasada se establecieron unos intercambios tremendamente importantes. La reunión se realizó en la municipalidad de San Carlos y logramos identificar medidas que son las que iremos avanzando, en donde se pone como prioridad, así lo ha establecido este país al marcar esta realidad como emergencia nacional, el tema sanitario, pero a la vez mirar de qué manera continúa avanzando y permitiendo que aquellos sectores productivos que pueden contribuir en el desarrollo de la región y del país así lo hagan. Finalmente, lo que pretendemos es, en algunos casos, con estas recomendaciones tan claras que han hecho los diferentes actores políticos y actores empresariales, y aquí yo quisiera mencionar de manera muy importante que los diálogos se han sostenido con la Cámara de Turismo de La Fortuna, con Cadexco, con la Cámara de Ganaderos de San Carlos, con la Agencia de Desarrollo del Norte, con las cámaras de productores en Los Chiles, con todo el sector privado, y lo que vamos a tener son medidas consensuadas que garantizan que vamos avanzando en todo lo que se puede en el sector económico, pero vamos protegiendo al país, a la región y al país. Y agradecer profundamente el compromiso que han tenido las alcaldesas y los alcaldes de la zona norte, el sector empresarial de la zona norte, porque ellos no solamente están pensando en la región, están pensando en el país como un todo y cómo contener cualquier avance de frontera para que no nos impacte al país. Así que es un espacio de diálogo que vamos a mantener de manera absolutamente permanente y que nos va a permitir ir mirando cuáles son las posibilidades reales de tomar unas decisiones, siempre tomando como punto de partida la realidad de salud y la realidad sanitaria. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la señora vicepresidenta, quien deberá retirarse en este momento para continuar con su agenda de trabajo. A continuación, escucharemos a la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, quien se va a referir a los acuerdos con la zona centroamericana. Muy buenas tardes, ministro Daniel Salas, ministro Michael Soto, buenas tardes.
Estamos muy complacidos como equipo de gobierno anunciando hoy cuál fue ese acuerdo al que llegamos en el Consejo de Ministros de Centroamérica con la Federación de Transportes, la Federación Centroamericana de Transportes. Quisiera proyectarle a ustedes, quienes nos están siguiendo, exactamente cómo va a funcionar de acuerdo con ese trabajo que hicimos primero en equipo en nuestro país, con un seguimiento muy cercano tanto del canciller como del presidente y por supuesto la Comisión Nacional de Emergencias y otros actores que estuvieron involucrados, para que el día del sábado en la tarde, después de una larga sesión, como mencionamos hace dos días, pues tuvimos un acuerdo que va a requerir además muchísima coordinación en terreno. Aquí se proyecta lo que hemos llamado la ruta fiscal sanitaria. Como bien dijo la vicepresidenta, el eje central de estas medidas que estamos tomando es la protección sanitaria de nuestro país. Se ingresa en la frontera, en los puestos fronterizos que ya han sido abiertos y habilitados por autoridades de Nicaragua y hace varios días ya también por autoridades de Panamá, y se emite una orden sanitaria a cada transportista, se le toman los signos básicos o vitales a las personas en cuanto a temperatura y síntomas que puedan tener, y posteriormente se establece cuál va a ser la ruta que va a tomar ese transportista, cuál va a ser el almacén fiscal de los 27 almacenes fiscales que ya tenemos autorizados a lo largo del país, a lo largo y ancho del país, y que pueden ir en aumento, y se le hace un rastreo ya sea por GPS o por alguna escolta que se le pueda dar en caso de no optar por el GPS. En el tránsito va a haber puntos específicos identificados por la Comisión Nacional de Emergencia para que puedan tomar sus descansos. Los almacenes fiscales, como se proyecta al lado derecho de la pantalla, tienen necesidades básicas instaladas y preparadas para atender a los señores conductores que vienen a hacer su descanso. También tiene que hacer también tomar alimentos y, por supuesto, dejar la carga. Los 5 días de permanencia en territorio nacional son obligatorios. Ahora bien, ¿qué ocurre si algún conductor tiene un problema que no es posible evitar, ya sea de fuerza mayor o que no se pueda, que tenga más bien una justificación? Ahí la sanción no se le aplicaría y el transportista puede estar tranquilo, y así fue transmitido el sábado por las autoridades aduaneras. El transportista puede estar tranquilo que las sanciones no se aplican en caso de que se justifiquen debidamente. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver entonces otra opción, que es lo que se acordó entre el Comieco y la FECATRANS. En la siguiente lámina se establece una excepción a eso que llamamos la ruta fiscal controlada. Y es que ustedes ven que ingresa en frontera la unidad de transportes, se le da lo mismo, el rastreo por GPS o acompañamiento. También tienen las paradas establecidas, pero va directamente a la empresa. Y esto se trata cuando los tipos de mercancía ameritan una manera de transporte que no hace razonable que tenga que llevarse a un almacén fiscal. Y la razonabilidad impera y pues se va a llevar directamente a la empresa. Mercancía a granel, mercancía refrigerada que tiene que ir enganchada siempre y que por la cadena de frío pues es mejor directamente descargar en la empresa, y materiales peligrosos. Recordemos además que, como yo explicaba ayer, nosotros queremos ofrecer que los transportistas no solo deban dejar la carga, sino también puedan cargar para no regresar vacíos. Esto ayudaría mucho en términos de costo. Y la tercera lámina, lo que estamos mostrando es lo que en realidad está operando en Costa Rica, y es voluntario. Desde el 18 de mayo está operando en Costa Rica la opción de enganchar o desenganchar el cabezal del furgón o cambiar el conductor, el relevo del conductor.
Estas dos opciones siguen siendo pertinentes y válidas en Costa Rica y son opcionales. Y por último, vemos que para tránsitos internacionales se va a ir con un convoy o una escolta policial cuando es de frontera a frontera o de frontera a puerto. Y ya por último, tenemos pues las normas sanitarias que se aplican en Costa Rica. Esta presentación va a estar disponible a los medios y a las personas que requieran saberlo, y también lo vamos a subir a las páginas web de diferentes instituciones que hemos estado involucrados en este conjunto de oferta que hemos hecho el sábado a el Comieco, bueno, que hemos propuesto desde hace mucho, pero que el sábado ya en Comieco no solo se aceptó la oferta, sino que se enriqueció con los insumos de los mismos transportistas y de nuestros colegas de otros países. Así que estamos muy satisfechos. Vamos a ver cómo va a operativizarse esto en terreno. Como digo, se requiere de mucha coordinación, y para ello el ministro Michael Soto estuvo en terreno desde hace algunos días con el viceministro de Comercio Exterior y con otras autoridades, porque nosotros necesitábamos como equipo pues estar bien y cubriendo los flancos de terreno y el flanco también en la negociación del Comieco. Así que estamos satisfechos y vamos a ir evaluando constantemente cómo se va a ir desarrollando estas medidas y este acuerdo, y lo vamos a evaluar de manera también conjunta entre Comieco y FECATRANS, con el acompañamiento del SICA, el Sistema Integración de Centroamérica. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ministro de Seguridad, el señor Michael Soto, quien detallará las acciones realizadas en el cordón fronterizo y el proceso de apertura de la frontera norte para el flujo comercial. Bueno, muy buenas tardes, estimados compañeros, ministro y ministra. Bueno, primero que todo, disculparme por mi vestimenta informal, en vista de que venimos recién llegando de la frontera norte y pues no hubo chance de prepararse adecuadamente, así es que mis más sinceras disculpas. Para explicarles un poquito lo que realizamos durante estos días, estábamos conscientes de que era necesario tener varios frentes de negociación, y es así como la ministra Jiménez se dedicó al tema político con sus homólogos internacional para buscar una salida a la problemática. Y bueno, la disposición que se nos había dado era que trabajáramos desde el operativo en el sector fronterizo con los transportistas, vistos que en algunos momentos teníamos diversidad de información respecto a quién estaba impidiendo que se diera la circunstancia o el flujo, y establecimos esos dos cordones o dos puntos más bien de negociación que nos parece que fue exitoso y adecuado. Tuvimos diálogo con muchos de los transportistas para conocer sus puntos de vista, sus necesidades, el tema de los liderazgos, tanto desde el lado nicaragüense como desde el lado costarricense. Y bueno, dichosamente y gracias a Dios, logramos que esto fuera positivo. Y es así como ayer ya se procedió con la apertura inmediatamente, y con algunas disposiciones que ya teníamos o estrategias de cómo hacer ese desplazamiento se ha empezado hoy. Les pido que por favor me pongan la filmina. Son los datos de lo que hemos logrado movilizar en el cordón fronterizo. Como ustedes pueden ver, bueno, las salidas fueron entre ayer y hoy 129 salidas y 125 ingresos. Estamos trabajando con el tema de los convoy. Durante lo que se ingrese, ya tenemos 8 unidades para convoy de norte a sur, y más lo que ingrese en el resto del día para almacén fiscal, aunque no se ha hecho ninguno, tenemos programado 15. Y bueno, estamos haciendo algunos otros trámites, esto en el sector de Peñas Blancas. Siguiente, por favor. Y en el sector de Tablillas, frontera norte, recuerden que tenemos dos pasos habilitados, Tablillas y Peñas Blancas. De momento, entre ayer y hoy, lo que tenemos son 26 unidades en salida en Tablillas, y de ingreso 3 unidades, 14 costarricenses que a los costarricenses recuerde que sí le hacemos la prueba. Entonces, esto es uno de los detalles. En el tema de convoy solo tenemos uno, entonces estamos a la espera de acumular un poquito más, 0 para almacén fiscal, 0 para empresa. Esta es una operación que vamos a continuar desarrollando, que vamos a estar seguir involucrándonos en el tema para lograr los objetivos de que pueda fluir lo comercial y también proteger el tema sanitario. Finalmente, quiero hacerles un comentario, y tal vez disculpen que me salga un poquito del protocolo.
y decirlo de corazón, podríamos decirlo, se han generado una serie de informaciones, lamentablemente, que desde mi punto de vista lo puedo catalogar como terrorismo informativo con una muy mal sana intención de algunas personas que han hecho ver de que a lo interno del grupo de trabajo han existido conflictos entre los ministros, entre el señor presidente, y quiero nuevamente decir que esto es total y absolutamente falso. Hemos trabajado en equipo, lo hemos hecho de la forma más adecuada, hemos estado en comunicación permanente y bueno, allí están los resultados. Entonces, estas personas con una muy mala, malsana intención, en momentos de crisis donde todos deberíamos estarnos apoyando, han generado este tipo de informaciones que son total y absolutamente falsas. Podría ser decir yo, y esto lo digo yo, llegar al nivel de chisme. Entonces, yo quiero aclarar este punto y, como le digo, disculpen que me salga el protocolo, pero realmente me parece a mí molesto que dentro de toda la situación de trabajo tengamos que estar viendo este tipo de circunstancias. Muchísimas gracias. Abrimos el periodo de consultas presenciales. Iniciamos con la colega Catherine Zúñiga de Multimedios. Por favor, colega, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes, ministros. La primera pregunta va para don Daniel Salas, ministro de Salud. Don Daniel, si usted nos podría dar el detalle exactamente del caso del bebé prematuro, exactamente cómo fue que se dio ese contagio, y el detalle, desde luego, de bueno, cuál es el tratamiento especial que se le va a dar en el hospital de niños, y también sobre los casos de la niña de 3 meses y 5 meses, otro niño. También para saber cómo están ellos de salud y si se sabe también cuál fue la fuente de contagio. La otra pregunta sería para doña Diala. Doña Diala, vimos que en la diapositiva se brincó un punto que es el de que no se le van a hacer pruebas a los transportistas, que van a estar 5 días en el país y que no se les va a hacer prueba. Tal vez si nos aclara por qué es exactamente y cuál es la vigilancia que se le va a dar, porque tiene vigilancia de GPS, pero las personas específicamente no. Muchas gracias. Vamos a iniciar primeramente con la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez. Buenas, más bien para exponer el por qué no se va a hacer pruebas a los no residentes o no nacionales, porque sí vamos a hacer pruebas a los residentes o nacionales, prefiero que el ministro Salas se aboque a eso porque fue una solución que encontramos en conjunto con los lineamientos precisamente de salud. Muchas gracias. Continuamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, tal vez para ir en orden, ¿verdad? Porque la primera pregunta fue con respecto a al niño, de cinco días de nacido, que por el momento se ha descartado que sea la madre o los familiares que haya sido el contagio a través de ellos. Todavía está en investigación justamente cómo fue el contagio. Pero bueno, eso está como a veces en el primer momento en que se detecta el caso no hay todavía una claridad rotunda de cómo fue ese contagio. Con respecto al abordaje, el tratamiento, pues ya el hospital, ¿verdad?, pues eso lo va a decidir. Posiblemente por su nivel de prematuridad, pues va a ocupar algún tipo de ayuda, ¿verdad?, especial, algún tipo de tratamiento, ¿verdad?, para facilitar su respiración, pero sobre todo por su condición de prematuridad, donde sabemos que los pulmones pues todavía no están del todo plenamente desarrollados, y los demás niños en realidad han estado estables, no han tenido ningún problema, ninguna complicación. Sabemos que en general los niños cursan con cuadros mucho más benevolentes, incluso muchos no manifiestan del todo síntomas, y eso es totalmente lo mismo o básicamente muy parecido a lo que hemos encontrado en nuestro país también en evolución. Y con respecto al por qué no se hacen las pruebas, hace como tal vez una semana y media, 2 semanas, yo había explicado que el asunto de haber hecho pruebas en transportistas nos sirvió mucho para también ver qué estaba pasando con ellos, cómo estaba la dinámica. Pero con la prueba PCR, usted le hace una prueba al transportista en el momento que entra en la frontera y usted en ese momento puede ser que él salga negativo. Pero perfectamente 3 horas después le vuelvo a hacer la prueba, 6 horas después le vuelvo a hacer la prueba,
sale, digamos que salgo otra vez negativo. 3 horas después, devuelvo a hacer la prueba, sale positivo. Y agarro a 100 y así puedo estar haciendo ese tipo de pruebas. Y obviamente, pues no es que vamos a estar haciendo pruebas a cada rato, porque eso no es logísticamente fiable, no es algo que se pueda hacer. Entonces, ahí por eso es que hemos considerado que vamos a manejarlos en canales bastante, si se puede decir así, muy seguros, ¿verdad? Que tengan medidas estrictas de escolta, de GPS, con tiempos cronometrados en movilizaciones entre punto y punto, que tengan todo ese asunto de que no salgan del almacén fiscal o de la misma empresa si tienen que ir. En el caso de los materiales peligrosos, también vamos a tener una orden sanitaria específica para la empresa y para el transportista, de tal forma que también, además de la escolta, se va a estar vigilando que no abandonen el predio donde están haciendo la carga y la descarga. Pero básicamente es eso. A los nacionales sí se les va a seguir haciendo pruebas, porque obviamente pues ellos sí conviven acá, tienen su familia, tienen su, ¿verdad?, su arraigo, es muy diferente, y ahí sí podemos eventualmente tomar ya medidas de aislamiento o cuarentena. Se descarta tal vez los hospitales, que sea ese punto de contagio del bebé prematuro, por ejemplo. Todavía está en investigación, y sabemos que en realidad hemos dicho, por eso es que hay que tratar de no ir a los centros de salud, porque siempre pues eventualmente tienen un potencial de que las personas se infecten, que es más alto que en otros lugares, porque ahí están llegando pues muchas personas justamente con condiciones de enfermedad y específicamente respiratorias que requieren de la atención. Entonces, en realidad un centro hospitalario siempre se convierte en un potencial lugar con un riesgo aumentado de contagio. Por eso es que solo tenemos que ir a consultar, y específicamente más en hospitales, ¿verdad?, si es una situación sumamente de emergencia o algo ya bien también programado, ¿verdad?, que es obviamente una situación ya de un manejo que, recuerden que hemos tratado de reorientar mucho la consulta, y es algo que tenemos que ir retomando poco a poco, pero hemos reorientado mucho la consulta y las atenciones en los hospitales y en los centros de salud para ir atendiendo las cosas que son más delicadas o que tienen un nivel de urgencia mayor. ¿Qué pasa si determina que fue descuido? Colega, necesitamos que se acerque al micrófono, okay. Si no nos sale la consulta al aire. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿qué pasa si se determina exactamente que fue por descuido que se dio ese contagio del bebé prematuro? Bueno, pues es parte de la investigación. Una vez que se detecte eventualmente cuál haber sido la causa de exposición al bebé, pues ahí se tomarán las condiciones necesarias. Hay que redoblar esfuerzos para algunos protocolos que tal vez no se siguieron bien, pero eso es justamente el resultado de la investigación que se va a hacer. No podría adelantar en ese momento criterio, porque estamos justamente haciendo esa investigación. Continuamos con el colega Edgar Fonseca Monge de puroperiodismo.com. Mientras tanto, despedimos a la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, quien debe retirarse para continuar con su agenda de trabajo. Gracias. Adelante, don Edgar. Buenas tardes, señores ministros. Mi primera pregunta para el ministro Daniel Salas. Este fin de semana estuvo cargada la expectativa pública de la eventual salida suya del gabinete, al cumplirse 3 meses de esta estrategia que ha encabezado usted y don Román Macaya frente a la pandemia. Usted salió en 2 ocasiones a aclarar que no va a ser así, que se mantiene en el cargo. ¿Qué razones le hacen a usted permanecer en ese cargo en medio de tanta presión que se nota, que se detecta, de diferentes sectores por acelerar la reapertura de distintas actividades en el país, incluso a costa de las fases que usted fijó aproximadamente hace 4 semanas cuando se anunció el plan de reapertura? Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Bueno, como usted comprenderá, don Edgar, y todos los que están viendo la transmisión, es una situación muy intensa vivir en medio de una pandemia y viviendo en medio de toda esta coordinación nacional que muy efectivamente se ha llevado a cabo, insisto, gracias a que hemos actuado bien acuerpados como gobierno, con un apoyo
y restricto por parte del presidente para todas las medidas sanitarias. Y justamente por esa razón es que tenemos las cifras que tenemos hoy en día. Por eso es que no tenemos en este momento 50, 100, 200, 300 fallecimientos. Y yo creo que eso la población lo ha entendido, don Edgar. La población ha entendido que estamos en este momento protegiendo las vidas directas y la salud de la gente. Y por eso es que también hemos tenido mucha reacción positiva por parte de la población en general en el cumplimiento de las medidas. Que siempre hay personas que quieren salirse, que no quieren entender, que quieren imponer su voluntad. Eso existe aquí y en toda parte del mundo. Pero en realidad a mí lo que me motiva es que amo este país. Yo quiero que salgamos lo mejor librados posibles con la menor cantidad de fallecimientos que se puedan dar en Costa Rica en medio de la pandemia. Y claro que yo sé que hay momentos en que uno pues de repente siente, ¿verdad?, que las energías pues no son las mismas, pero hay que en eso, hay que estar en eso, hay que estarse recargando constantemente, hay que estar agarrando fuerzas, y muchas de esas fuerzas justamente es lo que yo veo de cómo un país se ha organizado con incluso apoyo de la empresa privada. Y yo sé que hay necesidad de reactivación, e incluso le digo, Costa Rica nunca se paralizó completamente, siempre hemos mantenido un nivel mínimo de actividad económica diferente a otros países que han hecho cuarentenas generalizadas. ¿Justamente por qué? Porque hemos tenido respuestas y acciones oportunas con un apoyo mayoritario y con un entendimiento de la población, que yo siento que estamos todos de verdad en ese mismo sentir de que ninguna, como se lo comentaba yo anteriormente, ninguna vida puede ser menoscabada por una transacción comercial o por un asunto de unos cuantos, ¿verdad?, dinero más o dinero menos. Aquí la vida siempre se está poniendo como el primer bien que tenemos que conservar y luchar por él. Así que yo seguiré aquí pues mientras las fuerzas, claro, que me lo permitan, y obviamente mientras también cuente con el apoyo del señor presidente, que insisto ha sido completo y absoluto, y de todo el equipo, que creo que todos justamente hemos ido en ese sentir de proteger la salud de la población. ¿Estaría, señor ministro, estaría usted dispuesto a sacrificar o a que se altere en algún momento de esta etapa ese plan de ruta que usted fijó al país hace algunas semanas, esas fases que nos llevan hasta agosto mínimo en cuanto a la renormalización de diferentes actividades? Todo eso lo hemos sometido a diferentes matrices de riesgo, hemos asumido los diferentes riesgos que se dan al tomar las actividades, y esto pues está en constante análisis. Yo creo que la ruta que en ese momento presentamos, en donde había varias zonas grises que no estaban aseguradas hasta que no avanzáramos en la fase que estaba anterior a esa, pues justamente lo que habla es que tenemos que ir progresivamente, paulatinamente. No es que nada, absolutamente nada en esta pandemia ha estado escrito en una piedra, ¿verdad?, para decir esto es inamovible. Obviamente hay reglas de oro que y son inamovibles. El hecho de, yo decía, lavarse las manos en un lugar público antes de tocarse la cara, eso es inamovible, eso no va a cambiar. O el mismo hecho de que si alguien está enfermo, que no salga a un lugar público, eso no va a cambiar. Pero todo el resto de cómo hemos ido construyendo todos los diferentes criterios para ir tomando las decisiones ha sido un aprendizaje sumamente intenso, muy acelerado, en donde hemos ido también aprendiendo de lo que se va descubriendo sobre el virus y su comportamiento, y que en todo momento estamos haciendo esa dinámica de aprender y mejorar y tomar los ajustes. Pero la ruta que hemos trazado en su esencia se mantiene, y claro que estamos, como le digo, constantemente analizando incluso qué podemos mejorar, qué podemos optimizar, qué ha salido tal vez no de lo mejor que consideramos, pero que podemos retomarlo para ver cómo lo podemos hacer funcionar mejor. Muchas gracias. Mucho gusto. Consulta adicional al señor ministro de Seguridad, don Michael. Usted acaba de detallar el acuerdo y el flujo que se está dando en este momento a nivel de territorio nacional en cuanto a el paso de transporte comercial. Dentro de este acuerdo, ¿qué garantía tiene el país dentro de esta preocupación de que no haya transgresiones a las medidas sanitarias, al seguimiento a este sistema de GPS, que puedan poner en peligro en algunos momentos, tal vez sin conocimiento de autoridades, un eventual riesgo de contagios con algunos de los camioneros involucrados en todo este proceso? Claro, la garantía es el trabajo y el esfuerzo de los hombres y mujeres policías en la parte que corresponde, porque recordemos que aquí hay varias metodologías, como es el tema de los convoys, que es con lo que vamos a empezar a trabajar mientras vamos avanzando un poquito más en lo de los GPS. Yo creo que un tema como el que está ocurriendo con esta pandemia es difícil de controlar en un 100%, y yo no me sentiría
responsable, sino digo que podrían ocurrir circunstancias, pero el trabajo que se va a hacer es un trabajo serio, un trabajo profesional, un trabajo bien hecho, donde están involucrados y trabajando todas las instituciones, donde cada vez que se da un desplazamiento de esto, como ya lo hemos hecho en Edgar, flujos de convoy de sur a norte, cuando se para un lugar para que ellos hagan sus necesidades fisiológicas, se alimenten, se pasa al proceso de desinfección, los compañeros tienen su equipo de protección, el distanciamiento social y demás. Vamos a hacer el trabajo de la mejor forma posible, pero garantía de 100%, yo creo que nada en la vida podría uno hacerlo de esa forma, pero sí sé que se va a hacer un trabajo de sacrificio por parte de todas las instituciones involucradas y por la que yo represento, sin duda alguna, los policías de todos los cuerpos están tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible. Don Michael, consulta adicional. Sí, señor. Panamá está presionando fuertemente para remover a Costa Rica casi 2.000 migrantes extracontinentales de otras latitudes. ¿Cuál es la posición en este momento? ¿Qué se ha hablado? ¿Qué se ha negociado? ¿Qué se ha conversado con Panamá? Bueno, desde que esta circunstancia que usted menciona no es de ahora. Recordarán ustedes que hace unos meses, unos tres meses, se empezó a generar la misma información por algunos medios de comunicación, por algunas autoridades del sector limítrofe con Panamá. Y bueno, tuvimos contacto en su momento con el canciller, con las autoridades de migración y de acuerdo a lo que hemos tenido, que también un contacto recientemente de nuestra directora de migración con su homóloga de la zona, ellos tienen algún tipo de dificultades con esto. Hay lugares donde se les presentó algún hacinamiento, algún contagio, y lo que nos explican es que están haciendo otro tipo de recintos para que estas personas estén por allá y que tengan las mejores condiciones. Parece ser, lo digo por lo que leo en los medios de comunicación, que la presión va más que todo sobre las condiciones de las personas. Hay claridad de que todas las fronteras están cerradas para personas, no es solo la de Costa Rica, ¿verdad? Nicaragua también tiene su situación, El Salvador, Honduras, Guatemala, y pues Panamá tiene nivel de conciencia, me parece a mí, al respecto del tema, y lo que está buscando las mejores condiciones. Cuando se dio esa noticia que todos vimos, el contacto con la homóloga de migración es un desplazamiento para que las personas tengan mejores condiciones, pero eso también, don Edgar, no significa que nosotros no estemos atentos a que en cualquier momento pueda ocurrir cualquier cosa. Continuamos con las consultas de los medios regionales que nos envían vía remota. Tenemos dos consultas para el ministro de Salud. Iniciamos con Noticias en Línea CR. Usted indica que la situación en Latinoamérica está crítica a nivel mundial. ¿Es viable darle apertura al país a sabiendas que es un momento crítico donde modificar las medidas para apertura podría poner en caos a nuestro país? Sí, recordemos que yo hablé de Latinoamérica como un todo. Y que obviamente pues hay diferentes niveles de avance de la pandemia en los diferentes países. Costa Rica hasta el momento se ha mantenido en una situación de no transmisión comunitaria y hemos incrementado todas las medidas de vigilancia y todo lo que el Ministerio de Seguridad y los demás ministerios podemos aportar para tratar de salvaguardar al máximo la salud de la población. Hasta el momento, pues obviamente nosotros estamos valorando todos los días los riesgos que se presentan con el aumento de casos o el comportamiento de los mismos en las diferentes partes del país. Y en ese sentido, recordemos que esa situación va a prolongarse por muchos meses más y que justamente tenemos que aprender a convivir con el virus. Si logramos ese comportamiento social sostenido, en donde hay un compromiso de vivir en medio del COVID-19, donde los propietarios, los dueños de las diferentes actividades están supervisando que se estén cumpliendo las medidas a cabalidad, no solamente por un hecho de que se les pueda cerrar su actividad, se les pueda quitar un permiso sanitario de funcionamiento, sino por el hecho de que están en nuestras manos justamente la salud y la vida de muchas personas que pueden ser perjudicadas en medio de un aumento exponencial de casos. El aumento no lo hemos tenido, es cierto que los casos han incrementado en la última semana y un poco, pero yo lo insistí, el nivel que alcanzamos después de Semana Santa, de que teníamos muy poquitos casos, generalmente menos de 10, para el resto de la pandemia, en realidad eso es no sostenible. Pues obviamente, indico, nosotros todos los días estamos analizando la información que se presenta, la evolución de los casos, para eventualmente decir, no, esta agenda de reactivación pues tendremos que posponerla, tendremos incluso que ir atrás, pero eso créanme que todos los días estamos el equipo
de epidemiólogos, de personas especialistas, analizando todas esas medidas que eventualmente hay que tomar. De Noticias, Alan Jara consulta, ¿cuál es el llamado particular que usted le da a los vecinos fronterizos de los cantones de esta región? Bueno, ustedes si ven el boletín de hoy, es cierto que existe un aumento de casos activos hacia el norte de nuestro país, y en ese sentido yo creo, igual no quiero debilitar, y lo he cuidado mucho todo ese tiempo, no quiero debilitar el llamado de que tenemos que aplicar las medidas con todo el apego y todo el nivel de rigurosidad en todo el país, porque yo lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo, en cualquier momento, en cualquier distrito que están relajados porque no han tenido casos, pueden tenerlos, y puede ser que en ese lugar alguna de esas personas infectadas termine complicándose, o varias de ellas. Entonces, aquí todos tenemos que estar siempre con, como decimos, con los dientes, ¿verdad?, afilados, porque el virus puede estar pasando perfectamente enfrente de nosotros, y por eso es que no podemos permitir tocarnos las manos, pero la cara, si no nos hemos lavado las manos en un lugar público. Justamente por eso no tenemos que saludarnos de mano, de beso o de abrazo mientras dure la pandemia. Y por eso es que tenemos que mantener el 1.8 entre burbujas sociales o entre personas que no conviven con nosotros. Y en ese sentido, pues yo creo que igual, si tenemos una situación ya en aumento de casos en algunos cantones al norte del país, hemos visto que existe trazabilidad, que existe en general clusters específicos en donde se han podido ir identificando la mayoría de esos casos. Pero no hay que esperar a, como les digo, a que el caso ya sea detectado mucho más cerca de nosotros para actuar. El virus es muy rápido y puede que en cantones incluso del sur o en otras partes del país empiece a afectar de forma mucho más repentina en cuestión de pocas semanas o pocos días. Así que el llamado siempre a mantener las medidas, y por eso hemos hablado de reglas de oro, porque son reglas de oro para toda la sociedad y que nos va a permitir convivir en medio de una situación que es adversa, que es difícil, que requiere constancia, que requiere resistencia por parte de nosotros, pero que solo así podemos evitar que muchos compañeros habitantes de nuestro país tengan complicaciones o repercusiones serias en la vida directa por esta pandemia. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el ministro de Seguridad, el señor Michael Soto. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45 de la tarde. Muy buenas tardes.